Normalmente eres tú quien me despierta cuando duermo hasta tan tarde. Sí, pero ayer no conseguía dormir. Flip tocó el violín toda la noche. ¿En serio? Oh, sí, qué raro. ¿Qué le pasa? No lo sé, pero tiene que parar. No puedo más y voy a decírselo ahora mismo. ¡Ya está! Vale, tranquilos. ¡No he pegado ojo! ¡He contado mis manchas 546 veces! ¡Hasta mis bolitas se han cansado! ¡Hasta yo, que no tengo orejas, me las he tenido que tapar! ¿Qué te pasa, Flip? ¿Por qué has tocado el violín toda la noche? Lo siento, estoy melancólico. ¿Melancólico? ¿Y eso qué es? Es una tristeza. Te sientes infeliz y no sabes realmente por qué. Estoy triste porque se acaba el verano. Bueno, no parece muy grave. Ya se te pasará. Sí, pero no sé cuándo. Y cuando estoy melancólico, solo hay una cosa que me anima. ¿Comer miel? No, tocar el violín. Eso está muy bien, Flip, pero a mí me provoca tristeza no poder dormir. Tienes que dejar de tocar ahora mismo para que los insectos podamos descansar. Lo siento, Kurt, pero estoy melancólico. No lo puedo evitar. ¡Oh, no! ¡Ya empieza otra vez! ¡Si esto sigue así, me van a salir bolsas debajo de los ojos! Sí, y su magnífico aspecto se resentirá. Oh, gracias, Ben. Eres muy amable. Me refería a mi bolita. ¡Ah! Estoy cansado. Si no puedo dormir, no puedo levantarme temprano. Y si no puedo levantarme temprano, me retrasaré. Y si me retraso, la pradera no estará lo limpia que debería estar. He intentado taparme las orejas, pero no es fácil. Vamos, no es para tanto. Escuchar un poco de música está bien, ¿no? ¡Venga, todos a bailar! Si al menos tocara algo más alegre, porque esto está empezando a deprimirme un poco. ¿A ti no? ¡Que viene dormido! Eso significa que Flip ya no se siente melancólico. ¡No! Todavía me siento más melancólico. ¡Se ha cometido un acto horrible! ¿Qué ha pasado, Flip? ¡Me han robado el violín! ¿Qué? ¿Seguro? Quizá lo hayas perdido. ¡Claro que no! Dejé de tocar para hacerme algo de comer y cuando quise volver a tocar otra vez, encontré solo el arco. Lo siento mucho, Flip. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Nada. He tomado una decisión. Esta tarde, cuando anochezca, emprenderé el vuelo desde la roca lisa. Iré muy lejos de la pradera, a tierras cálidas, donde el verano no se acabe nunca y donde no haya insectos ladrones. Pero, Flip, no puedes irte. ¿Que no? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Es injusto! Escucha, haré todo lo posible por encontrar tu violín, te lo prometo. ¡Flip! En serio, Willy, si no encontramos el violín, Flip se irá para siempre. Y no sé por dónde empezar a buscarlo. Tengo una idea. ¿Y si nos echamos una siestecilla mientras lo pensamos? ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan gandul? Ayer, Kurt solo pensaba en dormir y a él no le dijiste nada. ¡Kurt! ¡Exacto! Estaba muy enfadado con Flip. Seguro que sabe alguna cosa. Willy, eres un genio. ¿En serio? ¡Espérame! ¿Mm? ¡Hola, Kurt! ¿Qué tal? Rodando mi bola.
Oye, ¿te diste cuenta de que anoche Flip no tocó el violín? Por supuesto, anoche dormí muy bien. Es porque le han robado el violín. Por casualidad no sabrás quién lo hizo. Claro que lo sé, fui yo. Pero eso está mal. Lo sé, pero lo hice por una buena causa. No es cierto, Flip va a marcharse por tu culpa. ¿Marcharse? Oh, cielos, eso no me lo esperaba. Tienes que devolverle el violín. Por desgracia, ya no tengo el violín. Se lo di a Lara para que pudiera destrozarlo. ¿Lara? ¿El violín? Sí, Kurt me lo dio a mí. Pero me deshice de él enseguida. ¿Lo destrozaste? ¿Y arriesgarme a que se me rasguñen las manchas? No, se lo di a Barry. ¿Que si destrocé el violín? ¿Es una broma? Algo tan valioso como eso no se destroza. Pero ayer te estabas quejando de que no podías dormir por su culpa. Sí, ¿y? Lo valioso es el violín, no la música que toca Flip. ¿Significa que aún tienes el violín? Ah, claro que no. Ahora lo tiene el coronel Paul. Y de noche trabajando. Uno, dos. La pradera sigue funcionando. Tres, cuatro. Las hormigas centinelas. Cinco, seis. Hola, coronel. ¿Tienes un momento? Hola, Maya. ¿Qué necesitas? El violín de Flip. Por lo visto, Barry te lo dio a ti. Afirmativo. Pero ya no lo tengo conmigo. Se lo entregué al soldado Billy Joe. ¡Soldado Billy Joe, ven aquí! ¡Sí, señor coronel, señor! Billy Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó el coronel Paul? Se lo entregué al soldado Jimmy Joe, coronel. ¡Soldado Jimmy Joe, ven aquí! ¡Sí, señor! ¡Coronel, señor! Jimmy Joe, ¿me dirás qué hiciste con el violín? Se lo entregué al soldado Sammy Joe, coronel. Oh, no pienso preguntárselo a la colonia entera. Me temo que sí. ¿Y por qué tienes tanto interés en ese violín? Porque si no lo encontramos antes de que anochezca, Flip se va a marchar para siempre. ¡Oh, cielos! No sabía que los daños colaterales serían tan graves. Seguid interrogando a los soldados. Convenceré a Flip que se quede. ¡Descansad! No será nada fácil. ¿Flip? ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Quieres desertar? Solo quiero ver si la hierba es más verde en otro lugar. ¡Te lo prohíbo! No puedes salir de aquí hasta nueva orden. ¿Desde cuándo tú me das órdenes? Flip, siempre dices que quieres irte a correr aventuras, pero tus amigos te necesitan. No puedes abandonarnos a todos por un violín. Lo siento, Paul. He tomado una decisión. Johnny Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó Freddy Joe después de que se lo diera a Bobby Joe, a quien se lo dio Stevie Joe, quien lo recibió de Jerry Joe? Lo tiré cerca del nido de las avispas. Siguiente. ¿Johnny Joe? ¿Cerca de las avispas? ¿Seguro? Afirmativo. ¡Corre! Inútil. Aquí no está el violín. ¡Shh! ¡Silencio! Harás que salgan las avispas. Se acabó. Flip se irá para siempre. ¡Es un violín! ¡Uy, sí! No sé quién está tocando, pero suena horrible. Son las avispas. Deben de haberlo encontrado. ¡Deja de hacer tanto ruido! Pero, jefe, siempre he querido aprender a tocar el violín. ¡Y va! ¡Y pum! ¡Me encuentro uno justo delante del nido! ¡Lo haces fatal! Si se trata del violín del saltamontes, ese que es amigo de las abejas, seguro que tiene valor. ¡Atrapadla! ¡Corre, Willy! ¡No puedes!
es tarde. Se ha ido. Ha 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 ha!